A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a meditar en la palabra de Dios y les voy a leer solamente parte de los versículos. Les voy a leer solamente lo que necesitamos para nuestro tema en esta noche. Vamos a leer esta escritura y dice así, primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Puede tomar su asiento y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, póngame mucha atención. Yo siempre les digo, pongan atención en la escritura que les doy a leer o que les leo, que leo con ustedes, y pongan atención a cada palabra que yo les diga. Porque todo lo que yo les diga tiene que ver con el mensaje que Dios nos trae. Busco tratar de no mezclar las cosas de hombres con la palabra de Dios. Porque en muchos lugares hay veces que al pueblo le dan más paja que trigo. Le dan más mensaje de hombres que mensaje de Dios. Y el mensaje en esta noche va a ser la continuación de lo que empezamos el día de ayer. Y el mensaje que comenzamos el día de ayer le titulé, ¿quién se acuerda? La trompeta sonará anunciando la llegada del Señor. La trompeta sonará anunciando la llegada del Señor. Esto quiero decirle que la gran mayoría de cristianos aseguran, y estoy empezando por los líderes, que cuando el Señor Jesús arrebate a la iglesia, nadie se va a dar cuenta, que va a ser en secreto, que si sucede en la noche, por ahí por la mañana, se van a dar cuenta que no amanecieron algunos en la cama, o se van a dar cuenta en el trabajo que no llegaron algunos de los trabajadores, o se van a dar cuenta allá en el aeropuerto que no llegaron algunos de los que tripulan los aviones, y así, que nadie se va a dar cuenta. Pero yo les digo, hermanos, que todo mundo se va a dar cuenta. Así dice la palabra de Dios. Y yo sé que voy a ir en contra, y por eso a veces le digo, Señor, ¿por qué tengo que ir en contra de todos los predicadores? Ya tengo muchos años. En los años 90 aquí en Los Ángeles, por donde quiera me tiraban cañonazos diciendo, ese hereje que está ahí está diciendo esto otro. Bueno, ¿y qué quieren que diga? Y decían, lo vamos a desaparecer. Y aquí sigo todavía.
Oiga, y no le falto al respeto a nadie. No le falto al respeto a nadie. Pero oiga, hermano, y aquí nos vamos a centrar en esta noche. En esto nos vamos a centrar en esta noche. Todos los que predicamos la palabra de Dios debemos predicarla por el Espíritu Santo. No debemos predicarla por dinero. Dios lo sabe, que yo no le estoy sacando dinero a la iglesia para mí mismo. Fíjese bien lo que le digo. Usted va a esas iglesias grandes y los cheques de los pastores son de muchos ceros. Un montón de dinero que se llevan. Y yo no tengo el deseo de hacer aquello. Por eso invierto aquí, invierto allá, invierto más allá. De otra manera no me alcanzaría ni para mí. Entonces, le digo, los que predicamos la palabra de Dios debemos predicarla por el Espíritu Santo. En otras palabras, debemos ser como fue Juan el Bautista. Juan el Bautista solamente venía gritando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No les estaba diciendo a los gentiles mundanos, porque Juan el Bautista no estaba predicándoles a los que no eran judíos como nosotros. Juan el Bautista estaba predicándole al pueblo de Israel. Y ahí es donde uno se sorprende y dice: ¿cómo les está diciendo que se arrepientan a los israelitas comunes? No, hermano, no era solamente a los israelitas comunes. Eran también a los sacerdotes judíos. ¿Cómo? Sí, a ellos les decía: arrepiéntanse. Era el mensaje para todos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaban los fariseos. Los fariseos era un movimiento religioso que ellos se creían que eran los más santos de lo que se conociera en la santidad a Dios entre los judíos. Ahí estaban los escribas, los intérpretes de la ley. Ahí estaban todos ellos. Pues a todos ellos decía Dios a través de Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje que venía con la influencia del Espíritu que movió al profeta Elías. Esto era tremendo, hermanos. Y yo le digo, en estos días la gente es muy irrespetuosa, hasta en las iglesias cristianas. Aunque el hombre sea un siervo de Dios, hay a veces personas malcriadas. Hace unos meses atrás, o un año atrás, a poco, por ahí se levantó una hermana que yo la estaba dando lugar para que la usara el Señor y ayudándole y todo, y de pronto se me levantó malcriada. Mejor dije yo: mira, mejor ahí la dejamos. Voy a guardarme de ti lo que conocí bonito, pero no voy a contradecirte. Me dio más miedo a mí pecar delante de Dios o hacer un escándalo delante de Dios. Entonces, lo que yo le quiero decir, que cada uno de aquellos que predicamos la palabra de Dios debemos predicarla de manera que, como predicaba Juan el Bautista, la gente se quedara temblando allá por la palabra de Dios. No sé si me explico. En el tiempo antiguo, si de pronto sabías que andaba un profeta por ahí, de esos profetas de Dios, y si el profeta venía en dirección a ti, era para que te temblaran las piernitas y casi cayeras desmayado. Que si no llegaba contigo, al menos te quedaba la diabetes ahí ya. Tremendo. Te asustaban, te aterrorizaban. Y eso debe de suceder acá. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque mucho se ha predicado que cuando venga Cristo y levante a la iglesia, nadie se va a dar cuenta de los demás.
solo la iglesia. Y no puede ser así. Ya le voy a estar mostrando la palabra de Dios. Lo que quiero decirle es esto: que esto que estoy haciendo en estos momentos y que debemos hacer todos los predicadores, debe de ser un ruido, un sonido que inquiete a las personas que escuchan, que haga efecto en el corazón de las personas que escuchan. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí me va a ir entendiendo. Le voy a leer solamente la parte que necesito para el mensaje de hoy. Por eso usted me va a ver que algunas palabras no las leo. Pero ahí en 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio. Esto es algo tremendo. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia, como usted que es iglesia: les estoy a punto de revelar un misterio de parte de Dios. Al final del verso 51 dice: en parte este misterio es que todos seremos transformados. Oiga bien, hermano, hermana. Por eso es que muchas veces los hermanos en la iglesia no se preparan espiritualmente. Por eso es que a veces a los líderes se les hace fácil cometer cualquier cosa, cualquier fraude, cualquier adulterio en la iglesia, cualquier robo, cualquier cosa, maltratar a cualquier hermano. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación de parte de Dios. Pero la revelación de parte de Dios, ¿a qué? ¿Cómo que a qué, hermano? Lea lo que dice ese versículo. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: he aquí que les estoy para revelar un misterio. Y un misterio quiere decir que es algo que solamente estaba en el corazón de Dios, algo que nadie más conocía, algo que nadie más debería conocer. Solamente la iglesia de Dios. ¿Habrá iglesia de Dios aquí? ¿Habrá iglesia de Dios aquí? Oiga lo que le estoy diciendo. Tiene que recibir la revelación de este misterio. ¿Cuál misterio, hermano? Que usted y yo, como estamos aquí, en cualquier momento, el Señor Jesús va a cumplir su promesa de venir por la iglesia. Y que estando como estamos en este cuerpo, en esta humanidad, nosotros no podemos irnos con el Señor. Vamos a sufrir una transformación. Vamos a ser transformados de este cuerpo de muerte, de esta humanidad que se va a quedar aquí, a un cuerpo espiritual. Vamos a ser transformados a manera que podamos estar en gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Me está entendiendo? Pues eso está revelado desde hace más de 2000 años. Fíjese bien. Y eso debe de estar en el corazón de cada creyente. ¿Qué, hermano? La esperanza de que aunque pasemos por luchas, por pruebas, por necesidades, por enfermedades, en cualquier momento el Señor Jesús va a cumplir su promesa de venir por nosotros. Y cuando menos acordemos, déjeme decirle, usted no se va a dar cuenta cómo va a ser el proceso, porque el Señor no se va a tardar una hora en levantarle. Ahí dice enseguida: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, esa palabra viene de dar a entender que en lo más mínimo
mínimo que pueda haber del tiempo, en eso va a levantarnos el Señor. Usted mismo, usted misma no puede decir qué tanto tiempo, porque no le lleva tiempo al Señor. Por eso, hermanos, es que no hay tiempo para arreglarnos mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de ponernos a cuentas con el Señor. Antes decía la gente: voy a vivir como yo quiera. Al fin y al cabo, al último, con un buen arrepentimiento tengo. Pues déjame decirte que el Señor en su venida, cuando levante a la iglesia, no le va a dar tiempo de arrepentirse. No va a haber tiempo de arrepentirte. Por eso el Señor en muchos lugares dice: velad y orad, estén alertas, estén atentos, porque no saben en qué momento va a aparecer su Señor. Está tremendo esto, y yo lo estoy esperando. Y ya le entregué 43 años de mi vida, un poquito más, ya me faltan unos días, ya casi estoy para alcanzar la meta, ya casi estoy para romper el listón donde llego al final, ganando, triunfando. Y todos los que estamos aquí debemos ir con esa visión espiritual. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. ¿Entendimos el versículo 51? Dice así. Oiga esto. Solo le leo estas dos partes. He aquí os digo un misterio: todos seremos transformados. Y luego dice el verso 52: a la final trompeta. Grábese esto, ahí habla de trompeta. Y luego dice: porque se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados. Oiga esto. A donde me estoy refiriendo es que cuando el Señor se manifieste para recogernos, habrá aclamación. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Aclamación: que habrá mucho ruido, que todo el universo sabrá de esto, que toda la tierra escuchará esa aclamación. Y como le dije ayer, esa aclamación no es para usted y para mí, porque en el momento que el Señor aparezca por nosotros, en el instante que el Señor determine que ya nos va a rescatar, usted y yo ni cuenta nos damos ni de qué se quedó acá. Ojalá que me entienda. Por la rapidez, por eso dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Entiende, hermano? Entonces el Señor se manifiesta. Ya quitémonos esas ideas. Oiga bien, y parece que estoy en contra de la Biblia, pero en la Biblia usted encuentra que el Señor se fue a la gloria, subió al cielo, que el Señor bajó del cielo, que el Señor va a bajar del cielo en una nube. Y por eso alguien dice: no, si ya viene el Señor en la nube, me alcanzo a arrepentir. No, hermanos. Si usted es espiritual, usted se olvida de que subió y bajó. Usted tiene que pensar en manifestación. ¿Dónde cree que está el Señor? En el tercer cielo. Hay muchos predicadores que lo están anunciando en el tercer cielo. Por eso es que muchos hermanos y hermanas piensan que se va a tardar días en llegar. No, hermano. El Señor Jesús está tan cerca de ti como no tienes una idea. Está dentro de ti. Está dentro de ti. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor
y no vas a esperar que venga la fuerza del cielo. No, viene la fuerza del Señor que mora en ti. Tú eres el templo. Él es el que está habitando el templo. Él es el que puede fortalecer el templo. Tú, hermano, hermana, tienes al Señor dentro de ti. Ya no estamos ni en el tiempo antes que el Señor muriera y resucitara. Antes que el Señor muriera y resucitara, el Señor andaba al lado de los discípulos, andaba con los discípulos. Pero después que murió y resucitó, ahora anda dentro de los discípulos. Todo aquel que cree en Cristo, dice la palabra de Dios, el que cree en Cristo, un espíritu es con el Señor. Estamos unidos en espíritu, somos uno en espíritu. Tú eres con Él y Él es contigo. Cuando llegue el momento de recogernos, de levantarnos, simplemente nos iremos porque Él está en nosotros. Por eso es necesario estar siempre preparados. Por eso estamos aquí en esta noche preparándonos, ilustrándonos, aprendiendo más, entregándonos más al Señor. ¿Por qué? Porque usted no me puede asegurar que va a estar aquí mañana, a menos que no esté preparado. Pero si todos estuviéramos preparados, nadie puede decir que va a estar aquí mañana, porque sería que uno mueve al Señor como uno quiere. Perdóneme, pero al Dios que yo sirvo, usted no lo mueve. Al Dios que yo sirvo, Él me mueve a mí. El Dios a quien yo sirvo, Él nos va a levantar en cualquier momento. Por eso en esta noche debemos ponernos a cuenta. He perdido la cuenta de las predicaciones que he dado, y en todas exhortando al pueblo a que nos preparemos. Piensa en esto. Va a haber ruido, dice, al toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Quiere decir, habrá aclamación, habrá ruido cuando venga el Señor. Pregunta, hermano, pregunta, hermana, a los predicadores y diles que cuáles son las escrituras bases para asegurar que el Señor viene a levantar su iglesia. Esa es una. Y ahí dice, porque se tocará la trompeta, al toque de la final trompeta. En un abrir y cerrar de ojos nos reuniremos con el Señor. Oye bien, si tú eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, tú no vas a escuchar la trompeta, porque eso es para anunciar la venida del Señor a los demás. Tú no necesitas que te la anuncien, porque en el momento que el Señor se manifiesta, te absorbe con Él, te toma con Él, te saca de aquí. Eso es una señal para los que se quedan. Oye bien, ¿quieres que te diga algo? En este momento a ti te está sonando la trompeta. Esta es la trompeta que te puede sonar a ti. ¿Cuál, hermano? La estás escuchando. Te está sonando la trompeta. Es el Espíritu Santo a través del predicador hablándote al corazón, buscando que te apercibas, buscando que te llenes de Dios, buscando que te humilles, buscando que te quebrantes, buscando que te prepares. Porque la otra trompeta no te va a tocar a ti. Piensa, nada más piensa, no me contestes. Pero si ahí dice, porque se tocará la trompeta, se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados. ¿Se tocará la trompeta para quién? ¿Para ti? No, tú no necesitas señal. Si vienen por ti, te levantan sin preguntarte. La señal es para los que se queden acá. La Biblia dice, cuando usted lee por allá en Mateo 24, 29, dice que se lamentarán las gentes del... De Mateo 24, 29 al 31, ahí usted mira que la gente se va a lamentar, va a ser un terror, va a ser algo que el tiempo que se queden acá no les va a ser suficiente para vivir atormentados, nada más con eso. Imagínese cuántos cristianos pueda haber
haciéndose el sordito, haciéndose el que no le pasa nada. No sé, cómo el ratoncito que está ahí, que ve el queso en la ratonera y va y le da una mordidita y no pasó nada. Y dice el ratoncito, pues aquí no pasó nada, le voy a dar uno más grande. Y le da el más grande y ahí le cortan la cabeza. Hermano, hermana, tú y yo no podemos estar jugando con las cosas de Dios. Si estamos acá, hay que prepararnos. Una vez más te digo, a ti no te va a sonar la trompeta, les va a sonar a los otros para que se den cuenta lo que perdieron. Esta es la trompeta que te está sonando hoy. Esta es la alarma que te está sonando hoy. Este es el despertador. Usted sabe que hay muchos hermanos que saben que tienen que ir a trabajar a las 6 y tienen 20 años trabajando ahí y tienen que estar poniendo el despertador. Y hay veces que les suena el despertador y todavía dicen, otros 5 minutitos. ¡Qué ingratos! Yo no necesito despertador. ¿Sabía usted eso? Yo no uso despertador, no uso reloj. Y no porque esté en contra de las joyas por ahí. No, yo no uso reloj, no uso despertador. Yo le digo al Señor, Señor, son las 11 de la noche, me quisiera despertar a la 1, ¿me harías el favor? Porque Él no se duerme. No se dormirá el que te guarda. Él no duerme. ¿Y sabes tú que me despierta el Señor? Él me despierta. Yo nada más le digo, si es que tengo alguna prisa o si me voy a dormir tarde. De otra manera no le digo nada. Y abro los ojos y me levanto y ando por ahí preparándome. Y le digo, Señor, nada más por curiosidad, veo el reloj, las 2 de la mañana, 2:05, 2:10, las 2, de ahí no pasa. Tenemos un trato el Señor y yo. Entonces, mi hermano, mi hermana, recuerde esto. Va a haber aclamación a la venida del Señor. Le digo esto para que no le vaya a extrañar si se queda. Discúlpeme que soy un poco tosco al darle el mensaje. Pero como está la vida en estos días y se lo doy más suave, usted lo echa por la borda, lo tira. Tengo que irle más directo porque ahora las cosas están más serias en el mundo. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Oiga bien. Y sabe que hay muchos predicadores que no quieren predicar esto porque se les va la gente. Y yo no tengo pendiente de eso, porque siempre hay alguien, entre tanto que no venga el Señor por su iglesia, habrá alguien que está destinado a vida eterna y por ahí me lo va a poner el Señor y va a traerlo y va a acercarlo o me va a llevar a Él. No me preocupa lo demás. Tampoco tengo por qué maltratar a la gente, pero tengo que decirle la verdad. Venga conmigo y vamos a leer otra escritura. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 hacia el 17. Aleluya. ¿Cuál es el mensaje en esta noche? Sonará la trompeta anunciando la llegada del Señor. Sonará la trompeta anunciando la llegada del Señor. No a nosotros. Será anunciarles a los que se quedaron. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? Que dice que 5... desde que salieron a encontrarse con el esposo, fueron responsables. Caminaron abasteciéndose de aceite, alumbrándose y abasteciéndose de aceite. Y dice que todo iba muy bien.
cinco de ellas bien responsables, con su lámpara encendida y suficiente aceite. Y cinco de ellas dijeron: ¿cuál es el problema? ¿Para qué andan cargando ustedes aceite? No, hombre, con este tenemos. Como a veces que decimos: ah, ¿para qué leo tanto la Biblia? Con eso que oigo allá al hermano. ¿Para qué voy a la iglesia? No, ahí veo el canal. Gloria a Dios. Oiga, qué tremendo. Y así estas cinco vírgenes se confiaron. Y ahí siguieron, y ahí siguieron. Y dice la palabra de Dios que en un momento, a la medianoche, cuando nadie lo esperaba, solamente se escuchó una trompeta. Ah, no era una trompeta, ¿verdad? Pero sí se escuchó un clamor. Lo que le estoy diciendo, que va a haber ruido. Se oyó un clamor. Y el clamor era: aquí viene el esposo, aquí está el esposo. Y las que estaban preparadas se fueron con él. Desaparecieron. Y las que no estaban preparadas se quedaron solamente con el anuncio: llegó el esposo. Como dicen acá, too late. Too late. Muy tarde. Ya no se puede hacer nada. Ya le voy a contar más adelante. En Mateo 25, por allá por el verso 31, dice: cuando el Señor venga en la gloria de su Padre, cuando venga a su venida, cuando se manifieste, quedarán al lado izquierdo las cabras y al lado derecho las ovejas. Léalo, desvélese un poquito y dése cuenta que no va a haber tiempo. Que cuando aparece el Señor, ya las ovejas quedan acá, como diciendo el Señor: estos vienen para acá, estos son míos. Y les dice: venid a mí, benditos de mi Padre. Venid, sois míos. Venid. Venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los demás les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que era preparado para el diablo y sus ángeles, pero ustedes los van a acompañar allá por toda la eternidad. Hermano, hermana, ¿qué está haciendo el hermano Rodríguez en estos días que ya casi nadie enfatiza en la venida del Señor? ¿Qué está haciendo el hermano Rodríguez? Ya está predicando mensajes pasados de moda. Están pasados de moda para los que se duermen, para los líderes dormilones, para los líderes, hermanos, que quieren conveniencia o que solamente buscan lo material del rebaño. Los que no les importa las almas, viva como quiera, nada más deme el dinero y está bien, todo está bien. No, Señor, no está bien. Necesitamos consagrarnos, necesitamos santificarnos, necesitamos ejercitarnos en la vida espiritual a cada día, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dele un aplauso al Rey. Oye bien lo que te estoy diciendo. Aquí te estoy predicando esto, pero me están escuchando por 11 canales acá en Estados Unidos, y me están escuchando en 4 radios en Centroamérica, 2 en Guatemala, 1 en El Salvador y otra en Honduras. Y para mañana en la mañana tengo un montón de mensajes de hermanos y hermanas allá que me dicen: hermano Rodríguez, venga acá a nuestra aldea, venga a nuestra ciudad. Necesitamos ese mensaje, porque esos mensajes ya no hay, hermano Rodríguez. Ya escasean esos mensajes. Y déjame decirte, este es el tiempo cuando un montón de predicadores ya han hecho sus riquezas por ahí. Yo conozco a varios de ellos. Algunos de ellos fueron discípulos míos, estuvieron sentaditos por ahí.
ahora ya tienen sus apartamentos, ahora ya son riquillos por ahí. Y a ellos no les conviene que se digan estas cosas. Pero es la verdad, no hay otra cosa más. Yo quiero morirme un día de estos y partir quedándome tranquilo de que te dije la verdad. Y que al abrir los ojos en la presencia de Dios, el Señor me reconozca y me diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No me interesa quedarme aquí, hermanos. De lo que aquí hay, al rato uno ya ni lo puede gozar. Hay comidas que ya no podemos comer, ¿verdad? Ya no. Hay comidas que ya no. Ya hay cosas que no podemos participar porque ya este cuerpo viejo ya no nos ayuda. Y a veces no está tan viejo, pero está con achaques por ahí. Y ya no podemos participar de muchas cosas. Pero la adoración a Dios sí la podemos dar. Pero la alabanza a Dios, pero la consagración a Dios sí la podemos dar. Porque esa viene del corazón. En el corazón no hay tullidos, en el corazón no hay enfermos. Acá dentro, hermanos, hay libertad para adorar a Dios en espíritu. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Por ahí hay veces que se encuentran hermanos con otros por ahí que me conocieron y no saben y les dicen: oye, ¿dónde te congregas? Gloria a Dios, ¿dónde te congregas? Con el pastor Rafael Rodríguez. Y se quedan: me suena ese nombre, Rafael Rodríguez. Yo conocí uno, pero no ha de ser el que yo conocí, porque ese hace muchos años que predicaba. Ese ya debe haberse muerto. Y si no, ya debe de estar jubilado, ya no predica. Y le dicen: hombre, si ahí está, predicando con la misma libertad de siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ven conmigo y te voy a compartir algo que esta mañana me hizo llorar. Cosa curiosa, esta madrugada no me despertó el Señor y me dejó descansar hasta las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana abrí los ojos y dije: Señor, ya es de día. Y rápido, me sentía muy bien, me fui a estudiar. Y ahí me quedé hasta que me cansé de estar ahí sentado. Y estaba recibiendo como no tienes una idea. Y le hablé a Rubén temprano y le dije: ¿sabes qué? Prepárame este cantito porque me está tocando allá muy adentro. Y lo puse a trabajar temprano. Me cansé y me fui a descansar. Me tomé algo por ahí. Y al rato sentí otra vez deseos. Y ahí voy otra vez. Y el Señor como que me está cambiando el horario. Y me está gustando este horario. Ven a Levítico capítulo 25, versículo 9. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Levítico capítulo 25, versículo 9. Aleluya. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El Señor me dijo en esta mañana: abre tu Biblia en Levítico 25 y lee lo que te voy a decir ahí. ¿Qué dice ahí en el versículo 9? Oiga, harás tocar, ¿qué más? Fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¡Qué tremendo! Dijo Dios en aquel tiempo a los que tenía al frente, los que le conocían y los que tenían que hacerle conocer:
¿Qué dice ahí una vez más? Léanmelo ustedes que lo tienen ahí a la mano. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, el día del perdón de los pecados. Mire qué tremendo. Tocarás la trompeta. Y sabes que nosotros, una vez más te digo, los predicadores debemos ser como trompetas, que en el día de la expiación, el día del perdón, estemos sonando la trompeta por todo el mundo. Alguien me decía en estos días pasados, un hermanito que me llamó de Guatemala, y me dice: hermano Rodríguez, somos un grupo de hermanos que ya no seguimos en la iglesia donde estábamos porque vimos muchas cosas que no se siente ya bien delante de Dios y nos apartamos. Y me dice: hermano Rodríguez, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo se debe participar de la cena del Señor? Y hablando de la cena del Señor, mañana tenemos cena del Señor. Gloria a Dios. Oiga bien. Y me dijo: hermano Rodríguez, ¿cada cuándo se debe participar de la cena del Señor? Porque yo estuve en una iglesia que lo hacían cada año, luego en una iglesia que lo hacían cada 3 meses, luego en otra iglesia que lo hacían cada mes. Y me dice: hermano, ¿cada cuándo? Y le digo: pues para ir más o menos en orden, pues cada día. ¿Cómo que cada día? Sí, porque dijo el Señor: las veces que tú hagas esto, mi muerte estás anunciando. Cada vez que se participa de la cena del Señor, se está recordando el sacrificio de Cristo. ¿Y cada cuándo lo vamos a recordar? ¿Cada cuándo vamos a llorar en agradecimiento a lo que el Señor hizo por nosotros? Cada día. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y acá dice: tocarás la trompeta, le dice el Señor a los dirigentes espirituales del pueblo de Israel. Tocarás la trompeta el día de la expiación. Y me dice a mí: tócales la trompeta y recuérdales que Cristo murió y resucitó. Grítales a cada día y recuérdales que Cristo Jesús los redimió. Recuérdales que Cristo Jesús los compró con su preciosa sangre. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Oye bien, las trompetas, que al principio eran cuernos de carnero largos, que ahora le llaman shofar, esas trompetas, esos cuernos, era para tocarlo y convocar a la gente. Y por eso, hermanos, muchas veces se ha dicho que se va a tocar la trompeta para convocar al pueblo. Pero yo les digo, hermanos, la cosa es más rápida. No hay tiempo para convocar a la gente. Para convocar a la gente necesitamos al menos un día. Y ahí no hay tiempo. Por eso dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Entonces, hermanos, aunque en aquel tiempo se usaba la trompeta para tocarlas y convocar al pueblo, acá esas trompetas no van a ser para convocar al pueblo. Una vez más le digo, cuando llegue el momento, usted se va a dar cuenta que ni cuenta se dio. Cuando se dio cuenta, ya estaba en la presencia del Señor. Cuando se dio cuenta, ya estaba mirando las cosas de otra manera. Cuando se dio cuenta, usted ya estaba en la gloria con el Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces podemos tomarlo como un simbolismo, pero solamente para mirarlo de esa manera. Pero dése cuenta que cuando Cristo venga para levantarle, usted no tendrá tiempo. Oiga bien, habrá una aclamación,
pero esa aclamación, le digo, no es para ustedes, para el que se quede acá, porque esos van a ser atormentados. Les va a atormentar su conciencia por no haber obedecido al mensaje del Evangelio. Por eso le digo, no puede la gente irse. Oiga bien, la gente cristiana no se puede ir sin que haya ruido. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque este mundo tiene que darse cuenta que desaprovechó la gran oportunidad. Ya le voy a estar mostrando pruebas de que va a haber aclamación, que va a haber ruido, que la gente se va a dar cuenta, porque tienen, hermanos, que ser atormentados por su conciencia que no se fueron con el Señor. Hermano Rodríguez, pero sí va a sufrir la gente. Si van a sufrir allá en el tormento, como el rico aquel que acá en la tierra era rico, allá ya era un miserable, el rico y Lázaro. Ya ve que estando en el tormento, pedía que alguien viniera a hablarles a sus familiares que se habían quedado acá. Ya no había tiempo de eso. Él podía haberlos invitado a la iglesia, él podía haberles llevado a un predicador, tenía dinero, nunca lo hizo, no aprovechó el tiempo acá en la tierra, ya no había tiempo. Dice, llegó el momento que murió el rico, y en el tormento, como que no hubo tiempo de nada, apenas murió y cayó al tormento. Y dice, y murió Lázaro, y apenas murió Lázaro, ya iba en los brazos de los ángeles a depositarlo allá donde estaba Abraham. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta es la trompeta. Allá en el Antiguo Testamento decía, toquen las trompetas para que se reúna la gente fuertemente por todo el país, para que se reúna la gente el día de la expiación. Aquí tú y yo debemos reunirnos a cada día. Tiene que haber santa convocación cada día, porque tenemos que estar siempre reconociendo a nuestro Señor y festejando la obra de nuestro Señor para podernos ir con Él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Le voy a leer algo que posiblemente muchos lo han leído, pero no le han entendido. Venga conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así, yo le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, porque la encontré más clara para entenderle. Y dice así el verso 13, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Oiga, tiene que andar alguien, ya sea yo, aquí, a través de la radio, a través de la televisión, tiene que andar alguien como trompeta anunciando a Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí. Está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por esto es lo que dice, como diciendo, esto es lo que dice la Sagrada Escritura: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Haga de cuenta cómo debemos de andar cada uno de nosotros. Por eso yo hago mi parte aquí en la iglesia, hago mi parte a través de la televisión, hago mi parte a través de la radio. Usted tiene que hacer su parte con los vecinos, tiene que hacer su parte con los compañeros de trabajo, tiene que hacer su parte con los familiares, con los amigos. No puede callar. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Oiga esto,
Usted ve una corriente de una inundación que se va llevando casas y se va llevando personas, y las personas le dicen: ¡sálveme! Y usted le dice: perdóneme, pero yo no puedo. ¿Cómo que no? No, el que le puede salvar es Cristo. Invoque el nombre del Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No los estamos viendo en el trabajo que se están hundiendo. No los estamos viendo en el trabajo que se están yendo a la condenación eterna. Hábleles. No se detenga. Por eso dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Váyanles diciendo dónde están metidos, en qué están atrapados. Díganles que invoquen el nombre del Señor, que Jesús el Cristo los puede sacar de esa condición, porque para eso murió y resucitó. Mire lo que dice el verso 14, Romanos 10:14. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? Qué tremendo. ¿Cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? ¿Por qué es que busco tener abiertos todos los días en la iglesia? Porque la Biblia dice: es por oír la palabra de Dios que hay fe en el corazón del hombre. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo qué? ¿Qué leímos? ¿Cómo pues invocarán a aquel al que no han creído? Oiga esto. Usted puede estar pasando por una situación difícil, cualquiera que sea. Usted puede estar pasando por una situación difícil, cualquiera que sea. Sea una enfermedad, sea un problema matrimonial, sea un problema material, sea una tentación que está a punto de caer. Y usted tiene que ser fuerte. ¿Cómo va a creer si no le hablamos de aquel que usted puede invocar? Por eso, entre tanto más escuchemos la palabra de Dios, entre tanto más se nos meta la palabra de Dios, más vamos a estar fuertes para enfrentar cualquier situación. Tú vas a ver muchos jovencitos aquí, adolescentes aquí, que tú puedes verlos y decir: este está perdiendo su tiempo. Puede estar moviendo sus manitas con otra cosa acá, pero no puede cerrar el oído. Le está entrando la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos testimonio de ellos. La palabra de Dios hace su obra. Entonces, entre más te motive y te hable de esta manera, y te exhorte y te anime y te despierte, eso se te va acumulando ahí. Cuando menos acuerdes, ni cuenta te das, y ya estás poniéndote más fuerte espiritualmente. Ya tienes más esperanza que el Señor te va a llevar. Ya te sientes más fuerte para enfrentar cualquier situación que tengas delante de ti. Gloria a Dios. Mira lo que dice: pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? Luego dice: ¿y cómo van a creer si no han oído hablar de él, si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Y dice el verso 15: ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Y termina diciendo: como dice la Escritura. Oye, qué tremendo está eso. ¡Cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas! Cuando tú lees eso, imagínate a hombres y mujeres perdidos, candidatos para la condenación eterna, y de pronto se acerca el que trae las buenas noticias. ¡Qué tremendo! Hace más de 43 años llegó una mujer sencillita, una mujer que el esposo
no quería servir a Dios. Así más o menos como algunas que yo conozco. El esposo estaba en contra de las cosas de Dios y ellas batallaban ahí. Y un día, una de esas mujeres, deseosa de decirle a alguien que invocara el nombre del Señor, llegó a mi casa. Jamás se me va a olvidar. La hermana que era mi mujer estaba vendiendo unas gallinas acá en Pomona por la radio. Las radios a veces tienen una hora por las mañanas, a veces, que dice: si usted quiere vender algo, llámenos. Si usted quiere comprar algo, llámenos. Y ahí llama la gente para vender. Y ahí aprovecha uno para vender cositas y sacar unos pesitos. Y llama una mujer y dice: quiero vender unas gallinas. Y es que ya me habían enfadado las gallinas. Me encantaban las gallinas, pero también me encantan los árboles frutales. Y las gallinas, desde que salen, empiezan a sacar el gusanito y la semillita, y rascan la tierra y rascan, y al rato ya los árboles están de lado ahí. O gallinas o árboles. Y le dije a mi mujer: vende las gallinas. Benditas gallinas. Vende las gallinas. Y llamó a la radio, dijo: tengo unas gallinas de venta, a ver quién me las compra. Y mire qué tremendo cómo es el Señor. El Señor le puso en el corazón a la hermana aquella: cómprale las gallinas y gánate el alma de esos. Y dijo: yo le compro las gallinas. Perfecto. Llegó la mujer aquella. Dijo: pero ¿sabe a cómo las doy? No me diga cómo las da. Se las compro, nada más deme 5 minutos. ¿Me los da? Sí, dijo. Pues en 5 minutos se la ganó. A los 5 minutos ya le estaba entregando la vida al Señor la hermana que era mi esposa. En la tarde que yo llegué, ya la encontré diferente. Se nota el cambio. Yo la vi rara y le dije: ¿qué te pasa? No, nada. Ella no sabía que le había pasado algo. Uno no se da cuenta al principio. Nada, me dijo. ¿A ti algo te pasó? ¿Qué te pasó? Nada. Sí, algo te pasó. Y de pronto dijo: pues yo no sé, será la hermana que vino en la mañana. ¿Cómo qué hermana? Pues una hermana que vino, me dijiste que vendiera las gallinas. Las puse de venta y vino una hermana, una aleluya, y me las compró. Pero ¿qué más hizo? Pues me habló algo que de Cristo y que le entregara mi vida a Cristo. ¿Y qué hiciste? Pues yo no sé, estaba hincada ahí, ella oró por mí, sentí muy bonito. Pues ya, se la ganó. Y en menos de un mes ya me habían ganado a mí. ¡Qué tremendo! Porque aquella mujer sentía, sabía, estaba bien cierta que era necesario decirle a esa familia que invocara el nombre del Señor. Y yo andaba buscando a 3 hombres para matarlos en esos días. Y ahí me olvidé de todo. ¡Qué tremendo! Pero yo quiero que leas esto que sigue y ahí vamos a terminar. Mira qué precioso dice aquí. En el versículo 13, versículo 15 al final, como dice la Escritura, esto a mí me ha tocado siempre. ¡Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias! ¡Qué hermoso es que llegue alguien con el mensaje del Evangelio! ¡Qué hermoso, hermano, debe de ser y debes de verlo de esta manera, que te está mandando el Señor con este siervo inútil un mensaje para fortaleza espiritual, un mensaje para salvación,
ha sido elegido, ha sido elegida, ha sido escogido, ha sido escogida para heredar el reino de los cielos. Desde que creíste en Cristo Jesús, que murió y resucitó, ya tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Ya estás para irte nada más de aquí y morar eternamente con el Señor. El Señor tuvo de ti misericordia, el Señor tuvo de mi misericordia. Ya nada más estamos esperando que llegue el Señor y nos vamos con Él. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice el verso 16. Como si de pronto hubiera una queja de Dios. Pero no todos han aceptado el Evangelio. ¡Qué tremendo! Como que hay una queja de Dios, pero no todos han aceptado el Evangelio. ¿Sabías, hermano, hermana, que Dios no se equivocó para elegirnos a ti y a mí? Y yo le digo, hermano, siempre les doy este testimonio. Allá en las orillas de Guadalajara había un pueblito, y ahí nací yo, en ese pueblito. Hoy es colonia de Guadalajara. Antes era un pueblito. Y en ese pueblito, el día que Dios me llamó a sus caminos, no llamó a nadie de ese pueblito. A mí me escogió de ese pueblo donde se mataban a cada rato. De ahí aprendí yo a buscar vengarme. De ahí salí para seguir haciendo más grande el pecado. Sin embargo, el Señor me escogió para vida eterna. Y yo digo, el día que a mí me escogió, no escogió a nadie de mi pueblito. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, es la segunda ciudad más grande de la República Mexicana. Son un buen número de millones de personas. Y yo te aseguro que el día que el Señor me escogió a mí, no escogió a muchísimas personas. Solo a mí me escogió. Y de todo México, de todos los millones que había en ese tiempo, de todos ellos, ¿a poco nada más me escogió ese día a mí? Oh, hermano, eso es glorioso. Y yo he convivido muy directamente con el salvadoreño, con el guatemalteco, con el hondureño, con el argentino muy directamente. Y déjame decirte, hermano, de entre todos esos países, Dios ha entresacado a personas. Y de ahí te sacó a ti, de ahí te sacó a ti, de ahí me sacó a mí, y aquí estamos. Decía el hermano Patiño hace un rato, yo creí que tenía dos hermanos, pero ahora me doy cuenta que tengo muchísimos. Aquí están ustedes. Gloria a Dios. Ya con esto voy a terminar. Cuando yo fui a mi casa a hablarles de Cristo en el 78, fui a hablarles de Cristo, y lo primero que hicieron, perdón, al 88, en el 88, porque fui a arreglar mis papeles en ese tiempo. Y hermanos, perdón, estoy en el 78. Cuando yo fui a hablarles a mis padres y a mis hermanos, yo dije, en cuanto les hable, porque iba con ese amor de Dios y lleno del Señor, dije, en cuanto les hable, todos se van a poner de rodillas. Y cuando les empecé a hablar, hermanos, inmediatamente mi madre dijo, ya no te regresas para allá con esos hermanos, porque si te regresas con esos aleluyas, ya no tienes padre, ni madre, ni hermanos. Olvídate. Qué horrible se siente. Y yo no hallaba ni qué hacer.
Y les dije, ¿saben qué? Voy a orar a Dios a ver qué es lo que Dios va a hacer. Yo no hallaba ni qué hacer. Y me puse a orar. Cuando abrí los ojos, ya no había nadie ahí. Al rato asomaban las cabezas allá detrás de un árbol o metidos en la casa. Me habían abandonado. Y yo había dejado acá mi trabajo para irme a llevarles el mensaje. Me fui a Guadalajara en un autobús. Triste, me dije, voy a ir al centro de Guadalajara por allá a ver qué hago mientras. Cuando iba en el autobús, vi que había una campaña en un lugar muy grande ahí. Había un evangelista ahí. Y yo dije, pues voy a ir a esa campaña. Esa es mi vida, ese es mi asunto. Y me metí a la campaña. Y había mucha gente en aquel lugar. Era un auditorio muy grande, redondo así. Y el Señor me dice, mira atentamente a la gente. Y empecé a ver a la gente. Mírala otra vez. Y la empecé a ver. Mírala otra vez. Y ella me dijo, todas las mujeres que veas de la edad de tu madre son tu madre. Todos los hombres que veas de la edad de tu padre son tu padre. Todos los hombres que veas de tu edad y mujeres que veas de tu edad son tus hermanos y hermanas. Y dijo, esta es tu nueva familia. Ay, hermano, usted no se imagina lo que yo sentí. Conocía a mi nueva familia. Y ahí me di cuenta qué glorioso es. Yo he convivido, como le digo, muy directamente con el guatemalteco, el salvadoreño y el hondureño. Y he llegado a amarlos como a mi propia gente. Y yo llego allá a Guatemala y cuando bajo del avión en la capital de Guatemala, en la Aurora, ahí, hermano, yo me gozo y siento como que el aire me pega más rico allá. Llego al Salvador y lo mismo, camino por aquellos lugares. Porque ahora somos uno en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Señor y póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Acuérdese el mensaje en este día. Se tocará la trompeta anunciando la llegada de Jesús. Y le dije que usted no va a escuchar esa trompeta, grábese eso, porque no va a tener tiempo de escuchar aclamación ni nada, porque esa manifestación del Señor es para recogernos. Los otros van a escuchar eso y ahí va a comenzar la gran tribulación para ellos. Y la otra cosa que hay que aprender, que a usted le está tocando la trompeta hoy, como no la va a escuchar en aquel momento, la tiene que escuchar hoy para que se aperciba. Y como dijo Dios a los sacerdotes, toquen las trompetas para que se reúna el pueblo, para que se aperciba el pueblo, para que mediten el día de la expiación. Hermano, hermana, estamos aquí para prepararnos. En estos días se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que vendrían burladores diciendo que eso de la venida del Señor es un cuento. Pero eso ya nos lo había advertido el Señor. Cada día que pasa, hay menos predicadores hablando de la venida del Señor por su iglesia. Pero nosotros debemos tener esa esperanza viva. Puede ser que esta noche sea la última noche que tú y yo estamos en este mundo. Un día se nos dio la lámpara y la luz encendida para salir a encontrarnos con el esposo.
que no te sorprenda la medianoche y te vayas a quedar. Que en cualquier momento, ya sea de día, ya sea de noche, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en la calle, que te sorprenda el Señor preparado, preparada, y que nos vayamos con Él para estar por toda la eternidad.